cada semana nos encontramos en un nuevo capítulo del programa San Pedro de la Paz Ciudad Inclusiva, una iniciativa de nuestro municipio para que usted conozca los eventos más importantes de la semana. En el marco de reconocer el trabajo realizado por Violeta Parra, la Escuela Darío Salas, en conjunto a Artistas del Acero, realizó una jornada de profundización del trabajo de Violeta a cargo de Patricia Echeverría, investigadora y docente del folclore con más de 40 años de trabajo en la cultura tradicional campesina, ganadora del Premio Nacional de Folclore en 1985 y el Premio Bicentenario 2010. Los niños necesitan saber sus orígenes, necesitan conocer sus raíces y en ese sentido Violeta Parra indudablemente es el ícono, es el emblema, es la persona más importante en nuestro país. La actividad se desarrolló en la biblioteca del establecimiento, donde participaron alumnos y alumnas para reconocer el trabajo de Violeta Parra. Con el objetivo de fortalecer el capital social de los ciudadanos de San Pedro de la Paz, el municipio, en alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales y la Carrera de Trabajo Social, llevarán a cabo a partir de julio la segunda versión del Diploma en Liderazgo Moderno para el Desarrollo Local. Quedamos medianamente preparados porque este es un constante archivo de conocimiento y vamos a seguir aprendiendo porque este es un constante aprendizaje. Si queremos salir adelante en nuestro barrio, tenemos que estar atentos a cualquier emprendimiento, a cualquier cosa que nos desarrollen. Acción que beneficia a 30 sanpedrinos de distintos sectores de la ciudad, que podrán acceder a clases en la Casa de Estudios de manera gratuita desde julio a septiembre del presente año. Iniciativa que tiene una inversión aproximada de 21 millones de pesos que busca la formación de actores de participación ciudadana local mediante la generación de competencias y habilidades en torno a temáticas emergentes de la agenda pública en materias de gobierno abierto. Lo que estamos preparando nosotros es a los líderes comunitarios, pero que tengan información, que se manejen bien, que sepan qué es lo que significa la responsabilidad que tienen, cómo también encantar a los demás. Y la característica que nosotros tenemos es precisamente ser una administración docente, es decir, eso significa enseñar para que después las cosas salgan de la mejor manera posible. La vinculación con la sociedad es la que nos permite a nosotros, a las universidades, retroalimentar nuestros procesos formativos, porque si nosotros vivimos hacia adentro y no sabemos qué es lo que necesita la comunidad, corremos el riesgo de formar profesionales que no respondan a las necesidades de la sociedad y del medio. En las clases, los becados podrán acceder a conocimientos relativos a la Ley 20.500, Ley 19.418, Educación Cívica y Constitucional, Enfoque de Derechos, Trabajo en Equipo y Formulación de Proyectos, entre otros. Un total de 100 sanpedrinos fueron certificados gracias al Servicio Nacional de Empleo CENSE y el Organismo Técnico de Capacitación de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, quienes recibieron sus certificaciones en el Centro de Formación de Oficios de la Comuna. Cursos como auxiliares de cocina, contabilidad básica, ayudante de cocina, cocina nacional e internacional, auxiliar de líneas y servicios y maestro de cocina fueron impartidos a mujeres de entre los 18 a 64 años y hombres desde los 18 a 29 años. ¿Qué es lo que logran los ciudadanos con esto? Potenciar sus habilidades para encontrar un mejor trabajo o un mejor emprendimiento. Después de esta línea, estos alumnos deberían pasar a OMIL para poder ser intermediado a un buen trabajo o a la unidad de fomento productivo para poder implementar alguna unidad productiva dentro de su hogar o dentro de la comuna o región. Cursos de hasta 300 horas que están dentro del programa CENSE Más Capaz, con subsidios de 3.000 pesos diarios y subsidio de herramientas de hasta 150.000 pesos para los alumnos asistentes. Esta certificación va a ayudar a que mi negocio pueda crecer en forma más ordenada, saber ahora diferenciar entre los gastos, que es uno lo que hace es abarcar todo y todo comprar, no hay un desarrollo económico en ese. Y ahora sí, ahora ya sé que el ahorro, por ejemplo, no es lo que te sobra. Ahora sé que el ahorro tú lo destinas para ahorro, como destinas la cuenta del gas, de la luz, ¿verdad? Y eso no lo tenía en mi conciencia, en mí y en mi empresa. A mí siempre me ha gustado la cocina, pero habían cosas que yo no sabía. Y aquí en este curso me la enseñaron y la aprendí.
y fue muy, muy satisfactorio porque a base de este curso a mí se me abrieron las puertas de trabajo. Yo acá aprendí desde cero con respecto a todo lo que el IVA, los impuestos, todo lo realización de los contratos de trabajo, todo desde cero. Entonces, como te entregan un manual, tú puedes ir estudiando. Además que las pruebas son casi continuas y el trabajo en equipo, entonces se va también haciendo un feedback con respecto a lo que son otros compañeros que ya están con respecto a algunas empresas que tienen, algunas pymes, entonces te vas retroalimentando con todo lo que es conocimiento, además de lo que entrega el curso, es lo que tienen los compañeros también y lo que el profesor también que nos entrega. Estas capacitaciones otorgarán estabilidad laboral a la vez de abrir oportunidades de empleabilidad para los sanpedrinos con baja participación laboral. Instancias que disminuirán significativamente los índices de desempleo en la comuna y en la región del Biobío. Estudiantes de quinto año de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián expusieron la entrega de dos proyectos de construcción y mejoramiento que impactarán de manera positiva los entornos de la ciudad de San Pedro de la Paz. Proyectos que consisten en la reposición de instalaciones del balneario municipal, el que presentó opciones de mejoramiento significativos para el entorno de la Laguna Chica, y la construcción del gimnasio taller de Villa El Rosario, el que será de gran aporte para el esparcimiento deportivo y cultural de los vecinos de dicho sector. Tener una nueva visión de lo que es San Pedro de la Paz y un nuevo enfoque, donde este proyecto sea no solo se concentre todo en la Laguna Grande, sino que también se concentra ahora en la Laguna Chica, dándole una nueva visión y una nueva mirada donde se puede apreciar esta laguna que prácticamente está escondida. Trabajamos en un gimnasio que va a beneficiar a toda la comunidad, es un gimnasio que además del área deportiva cuenta con áreas verdes, lo que va a ser un plus también para este barrio que es de una alta densidad. Y por lo tanto van a tener un equipamiento de primer nivel con todo lo necesario para poder generar actividades deportivas de fútbol, básquetbol y voleibol dentro del gimnasio y también un área deportiva en el exterior del proyecto. Convenio de colaboración mutua que fue firmado en diciembre de 2016 con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas y mancomunadas para el cumplimiento de objetivos comunes y de mutuo beneficio, en la que los alumnos de arquitectura que cursen la asignatura de taller de práctica efectúen de manera gratuita la labor de diseños de proyectos designados o encomendados por la municipalidad y revisados y autorizados por la Escuela de Arquitectura. Necesitamos que para una ciudad moderna como la nuestra, tener una mirada moderna. Tenemos para una ciudad igualitaria también permitir el acceso a muchos. Y lo otro es que como es una ciudad inclusiva, queremos también que todos puedan participar de ella, que no tengan limitaciones, y en esa construcción, en ese diseño, tienen que estar contemplados los tres elementos. El desarrollo de estos proyectos reales, guiados profesional y académicamente por los profesores del taller, son un aporte relevante para la gestión municipal y la obtención de recursos públicos para su materialización. Ambos proyectos, como hemos visto, y en mi opinión por supuesto, pueden tener efectos muy positivos para una gran cantidad importante de la sociedad, de las personas, no solo que habitan los barrios cercanos, sino también para todo San Pedro, incluso yo diría voy a ser un poco ambicioso con esto, para la región. Ambos proyectos serán postulados por el municipio a fines de 2017 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los que comenzarán sus ejecuciones en un plazo menor a los 2 años. Y de esta forma finaliza el capítulo número 11 de nuestra temporada. Los invitamos para la próxima semana. Si quiere ver este capítulo u otro anterior, lo puede hacer a través de nuestro fanpage Municipalidad de San Pedro de la Paz o de nuestra página web sanpedrodelapaz.cl. Muy buenas tardes.